Erling Haaland parece no tener intenciones de detenerse. Y mientras rompe récords de goles, está superando a viejas y actuales leyendas. Esta es la historia de las 12 leyendas de la Premier League que están siendo humilladas por la sensación noruega. El Terminator del Manchester City tiene una misión. Sí, quiere anotar un montón de goles. Seguro, también quiere ganar títulos con los Citizens y otras grandes cosas. Pero la forma en la que anota sugiere otra misión secreta: borrar el nombre de todos los goleadores de la Premier League de la historia. Hace unos días, cuando los Citizens vencieron a los Wolves por 3-0, Erling Haaland realizó su cuarto hat-trick en la Premier League. Llevarse el balón después del partido es un logro especial. Haaland no es el único jugador en hacerlo, y no será el último. Pero lo que sorprende del último hat-trick del noruego es el tiempo que le llevó. En su primera temporada, en la liga considerada como la más difícil de Europa, con un nuevo entrenador y equipo, solo le llevó 19 partidos alcanzar ese número. ¿Quién fue el jugador que llegó más rápido a los 4 hat-tricks antes que él? Ruud van Nistelrooy, que tuvo que jugar 65 partidos para llegar a sus primeros 4 hat-tricks. Y nosotros pensábamos que no volvería a aparecer un goleador tan implacable como Ruud. ¿Cristiano Ronaldo? Otro rival de la ciudad también superado por Haaland. El extravagante goleador del Al Nassr tuvo 3 hat-tricks en total en sus 2 etapas en la Premier League, y Haaland tampoco tuvo piedad en tachar su nombre. Pero Ruud y Cristiano no son las únicas leyendas humilladas por los hat-tricks de Haaland. Luisito Suárez, Alan Shearer y Robbie Fowler, un dios para los fans del Liverpool. Todos han sido víctimas de la rapidez del noruego, convirtiendo una de las ligas más físicas y desafiantes en su patio trasero. Erling Haaland tiene 25 goles a su nombre, y eso extiende aún más a la ya temible lista de grandes humillados de la Premier League. Gracias a su último hat-trick, Haaland tiene más goles que los últimos 4 goleadores de la Premier. Hablamos de algunos jugadores más o menos buenos: Harry Kane, Mohamed Salah, Sadio Mané, Jamie Vardy, Heung-Min Son y Pierre-Emerick Aubameyang, quienes se llevaron el premio a goleador de la Premier League en una temporada por hacer entre 20 y 23 goles. Lo más absurdo de esto es que todavía estamos en enero. A falta de la mitad de la temporada, el noruego de 22 años está promediando 1.3 goles por partido y debería jugar los 16 partidos restantes del City. Si mantiene este promedio goleador, terminaría la temporada con 48 goles. El actual récord de goles en Premier League le pertenece a Mo Salah. El rey egipcio del Liverpool convirtió 32 goles en la temporada 2017-2018, pero ese récord es de la Premier League actual, que consta de 38 partidos. Cuando se jugaban 40 partidos, el récord era de 34, y el poseedor era Andy Cole desde 1993. Número igualado el año siguiente por Alan Shearer. Las dos leyendas deben sentir la presión del Terminator, que parece destinado a superarlos. Vamos a finalizar este episodio, pero hay otra leyenda que ha sido víctima de las brutales actuaciones de Haaland. Y lo que lo separa de las otras personas en este video es que es una verdadera leyenda del City: Sergio Kun Agüero. El último récord superado del goleador argentino fue la mayor cantidad de goles convertidos como local en una sola temporada. Su gol contra el QPR para ser campeones en el último minuto del partido fue el 16º para Agüero de local. Y lo que le llevó 19 partidos, a Haaland solo le costó 11. Esto pudo haber sido una sorpresa para los fans del City, pero también para Agüero. No hay nada de qué asombrarse. Creo que si es consistente y se queda en el City, todo es posible. Ojalá sea así, porque el City conseguiría grandes cosas. Para que eso suceda, Haaland necesitaría un poco de ayuda de sus compañeros y una caída del Arsenal, que parece más que dispuesto a quedarse con el título. Llegamos al final del episodio, pero estamos lejos de que se termine la temporada, y eso solo significa una cosa: Haaland seguirá anotando. ¿Creen que podrá superar todos los récords goleadores de la Premier League? Esperamos sus comentarios.